grabando todo el día. Momento de una pausa. Hola. Hola, Sil. ¿Cómo estás? ¿Cómo Lisa? Estás? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, esperando. Muy contenta. Grabando todo el día, me dijeron, pasá, tomate tu cafecito al paso. Llegaste al lugar ideal. ¿Me dejas que elija yo entonces el café? Bueno, yo te diría, Ana, ¿nos preparás dos lates con leche de almendras? Sustentable. ¿Existe el café sustentable? Sí, totalmente. Los cafés que se compran a fincas donde no se producen talas para la cosecha del café. Son cafés que se secan al sol, entonces no utilizan energías no renovables. El agua que se utiliza es reciclada, con lo que no se afectan las napas. Sustentable también porque, como es café cosechado a mano, eso genera fuente de trabajo. Está todo pensado en que todo tenga un ida y vuelta, digamos. O sea, es una cultura. Exactamente. Es toda una cultura, toda una filosofía. Eso es el café de especialidad y sustentable. Trabajo comercialmente hace muchos años en Esquel y en mis viajes de trabajo me enamoro de una máquina de café. ¿De esta la mazo? De esta. Porque y es una empecé, Ferrari. Es una Ferrari. Esta máquina es muy especial. Y me encuentro con la gente de Coffee Town, me cuentan todo el tipo de trabajo que hacen y yo me termino de enamorar. Entonces dije, ¿por qué no? Esquel también. O sea estamos, la máquina es tope de gama, el café es súper especialidad porque está cuidado desde el inicio hasta el final de la taza. Yo, si no sé de café, ¿puedo tomar un café especialidad? Por supuesto. Por empezar, vas a tomar un café saludable. Como respuesta rápida, eso tiene mucho menos cafeína que un café comercial. Más allá de eso, tienen recetas especiales los cafés especiales. No es que vos puedas modificar. Hay recetas específicas, por eso es importante que un café de especialidad lo prepare un barista, porque es una persona que está formada para que pueda salir un buen producto en todo. Algo importantísimo en un café de especialidad también es el agua. Yo no abro la canilla y lo conecto a la máquina para hacer el café. Yo mandé una botella de agua a Buenos Aires para que la estudien qué tipo de dureza tiene y ahí me dijeron, este filtro necesitas. Y entonces me dieron triple proceso de filtrado para llegar al agua justa para que el café sea exacto lo que tiene que ser. Y siempre igual. Y que salga siempre igual, exactamente. Porque es difícil hacer siempre café igual, ¿eh? Es difícil. De hecho, nosotros todas las mañanas los baristas tienen que graduar el grano. ¿Por qué Club E? Club E es Club E de encuentro, porque me parece que con un otro, aunque sea al paso o con uno mismo, ¿no? En esa pausa, tiene que ver con encuentro. La E de especialidad, porque tiene que ver con el café de especialidad y con que para mí esto es especial. Todo el proyecto en general. Especialidad y especial. Especialidad, encuentro y esencia, porque tiene que ver con la esencia también de las cosas. Entonces busqué ese café especialidad que tiene un porqué. ¿Te parece decir que vayamos hasta esencia? ¿Es cerquita? Es 5 cuadras. Todo acá en Esquel es a 5 cuadras. Así me encanta. Dale, vamos. Genial. ¿Y cómo unís este emprendimiento con tu emprendimiento esencia? Esencia tiene un poco de todo y va por ahí. Va por la esencia, ¿no? Porque le busco eso, la esencia a las cosas, ¿no? El porqué de las cosas. Arranqué esencia con aromas, es como la base, textiles y demás, porque creo que los aromas nos traen cosas, ¿no? Pensando en esto de que sea un paseo donde la gente pueda mirar e inspirarse. Yo siempre le digo a mis clientes que pueden encontrar esencias para el cuerpo y ambientales hasta un sillón. En realidad, cada cosa que compro, pienso en mis clientas, en cómo se visten Esquel y trato de mezclar un poquito eso novedoso con lo clásico para poder entrarles un poquito y que se animen. Entonces, cuando las ayudo un poquito a elegir, que me preguntan o que quieren que las ayude, la idea es esa, ¿no? Que la gente esté cómoda. Aplico mucho la filosofía Hyuga, que dicen que son las personas más felices del mundo. Tiene que ver con espacios, momentos, situaciones, ¿no? Bueno, yo desde la decoración pienso en eso y digo, ¿cómo con un cuadro, un almohadón, una manta, una vela, se pueden crear esos pequeños espacios? Entonces, así es como elijo cada uno de los productos. Bueno, Lisa, te voy a confesar
que me encantó compartir con vos tus dos lugares. Y bueno, si hay un tercero, me avisás. Claro que sí, claro que sí. Para estos días que estás en Esquel, contá con todo lo que hay en Esencia a tu disposición. Gracias.